Muchas personas se preguntan qué pasa si no tienen relaciones sexuales por un año. Esto puede ser una decisión personal, ya que algunas personas pueden estar abstinentes por una variedad de razones. Otras personas pueden experimentar una temporada sin sexo debido a problemas de salud o porque simplemente no tienen pareja. Sea cual sea el motivo, es importante comprender cómo puede afectar el cuerpo y la mente. A continuación, vamos a revelarte cuáles son los posibles efectos que podrías padecer si no tienes sexo por ese lapso de tiempo. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si no tengo relaciones sexuales por un año. Desde un punto de vista físico, no hay mucho que suceda si una persona no tiene relaciones sexuales por un año. La vagina se mantiene húmeda y el útero no se cae, por ejemplo. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar una disminución en la libido o una sensación de sequedad vaginal. Esto es normal y no hay nada de qué preocuparse. En cuanto a la salud mental, no tener relaciones sexuales por un año puede ser estresante para algunas personas. Puede ser especialmente difícil para aquellos que estaban acostumbrados a tener relaciones sexuales con regularidad. El aislamiento sexual también puede afectar tu salud emocional, ya que puedes experimentar ansiedad, depresión, estrés y baja autoestima. También puede ser más difícil para ti establecer y mantener relaciones íntimas. Por lo que, si esto sucede, es importante buscar ayuda para tratar estos problemas. Con respecto a los hombres, otro efecto negativo de no tener relaciones sexuales es que pueden experimentar problemas de erección. Esto se debe a que la actividad sexual ayuda a mantener los vasos sanguíneos del pene sanos y funcionales. Sin actividad sexual, los vasos sanguíneos pueden agrandarse y estrecharse, lo que puede dificultar la erección. Antes de continuar con el desarrollo del contenido, recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Por otro lado, varios expertos han argumentado que después de un año de no tener relaciones sexuales, es posible que se experimenten algunos cambios en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los cambios pueden incluir un aumento en el tamaño y la sensibilidad de los senos, un aumento en el flujo vaginal, un aumento en la libido o una mayor sensibilidad en las zonas erógenas. Sin embargo, no todas las personas experimentarán estos cambios. Algunas personas pueden no experimentar ningún cambio en absoluto. Además de los posibles cambios en el cuerpo, es posible que experimente cambios en su vida sexual. Es posible que se sienta más libre y segura de sí misma, ya que no tiene que preocuparse por los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual. También es posible que descubra nuevas formas de expresar su sexualidad, ya que no estará limitado por las relaciones sexuales. En resumen, no hay una respuesta clara sobre qué pasa si no se tiene relaciones sexuales por un año. Todo depende de la persona y de sus propios cambios físicos y sexuales. Sin embargo, si está considerando abstenerse de tener relaciones sexuales, es importante hablar con su médico para asegurarse de que esto es seguro para usted. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.